Cuide a su madre y a sus hermanos. Ahora usted queda a cargo de la casa. Sí, usted sabe que le voy a cuidar. Eso estoy seguro. Ya para el año lo voy a llevar al ingenio. Por ahora, hágale caso a su madre y no se olvide de los animales. Déjemela nomás, que van a estar muy bien nuestras guaguas. Vamos. Vamos. ¿Cerró bien el corral del chivo, hijita? Sí, lo cerré bien.
Mamá, que vi algo ahí en el cerro. ¿Qué has visto? Una cosa negra, grande, con patas grandes. No sé si era un lobo o un león. No le vi bien. Y ese debe ser el bicho que comí la llama a la Arminda porque ha dicho que se lo había perdido. Pero mañana te vas a llevar lo que te dejó tu papá. Cuidadito, tienes que andar con eso, hijo. Chango, a trabajar, carajo. Basta de pelón, ¿cuánto para allá? Ustedes más allá, más allá. A ver si mueves el machete, vos. Vamos, parece que están cansados, che. Thank you.
Che, vos, ¿qué te pasa que estás lerdeando con esa caña? Perdón, Nerón, lo que pasa es que el sol de ayer me dejó un poco cansado. Deja de quejarte y trabaja. Si no, no van a cobrar ni un peso. Pero, señor, si me debe el jornal de la semana pasada todavía. Ah, sí, que encima sos contestón, vos, ¿eh? ¡Cosa de mierda! Seguí trabajando. Así que Montellano vino rebelde este año. Míralo. Dale, dale unos buenos azotes. A ver si así se le acaba la rebeldía, carajo. Y que quede castigado. Anoche tuve un sueño con mi papá. ¿Qué soñó, mijita? Soñé que a mi papá le estaban pegando la gente donde él trabaja. Ellos no nos quieren a nosotros. No, pero usted está extrañándolo mucho. No esté soñando eso. Él está bien y esa gente es buena. Nos da trabajo a nosotros y él prontito va a volver, ¿sabe? Te va para el familiar. Cárguenlo.
Bernabé, ¿dónde anda usted esta hora y con tanto frío? Me quedé dormido en el puesto. Bueno, ahora le sirvo un guisito calentito que le va a venir bien. ¿Quién es su familiar? De eso no se habla, hijito. Bernabé, hijo, hace mucho que no venía por acá. ¿Cómo anda? Mi abuelo me había contado que usted ayuda a la gente y yo necesito que me ayude. Usted viene por el familiar, ¿no? ¿Cómo sabe usted eso? Eso no importa. El familiar... el mismísimo diablo. Pero no, no se asuste. El familiar visita a los ingenios. No viene nunca por aquí. Dicen que los patrones tienen un pacto con él. Eso significa que hay que hacerles ofrendas. Así como hacemos nosotros a la Pachamama o a las almitas en el Día de los Muertos, al familiar hay que ofrendarle el alma de los afreros. A veces se llevan muchos. Todo depende cómo viene la cosecha. A veces se llevan uno solo, que es lo mínimo que se le puede ofrendar. ¿Y mi papá?
tu papá hizo lo que tenía que hacer. Solo un alma puro puede enfrentar al familiar. El familiar busca las almas fuertes que defienden a los suyos. Usted ya tendrá su oportunidad. ¿Qué tengo que hacer yo? El tiempo lo sabrá. Yo no lo sé. Ahora vaya, mijo, que está cayendo el sol y no quiero que lo pesque la noche en la bajada. Para usted, mijo. Vaya nomás, hijo. Thank you.